Comenzamos este programa con la sana intención de haceros pasar un rato agradable. Como apasionados de la naturaleza, el medio ambiente y los deportes al aire libre serán los temas sobre los que caminará este podcast que hoy nace. Paso a presentaros los contenidos de hoy. A nuestra primera sección hemos dado en llamarla Planeta Gaia. En esta ocasión trataremos algunos de los secretos y misterios que rodean al embajador más emblemático del reino vegetal. Willy Sánchez nos hablará del tejo. De la mano de Marcos Díaz, conoceremos cómo las aplicaciones móviles irrumpen con fuerza en el ámbito montañero, con propuestas tan novedosas como Alpify, una herramienta que puede salvarte la vida. Será en la sección La cabra tira al monte. Estos y algún otro contenido, aquí y ahora. Soy Pepe Sacristán. Sed bienvenidos a La Madriguera. Hoy vengo a hablaros de una noticia insólita, única en su género. Una de esas noticias que nos alejan por un momento del abuso negativo del suceso morboso como único medio de comunicación. Veréis, en el zoológico de Buenos Aires vive Sandra, una enorme y peluda hembra de orangután con 30 años de sabiduría sobre sus rojas espaldas. Por desgracia, en todo este tiempo, el animal también ha conocido la cara más amarga del uso y el abuso mercantil. A modo de trofeo, ha ido viajando de mano en mano hasta que su historia ha sido escuchada por una persona de bien. Su extraordinaria inteligencia e inusual raciocinio han conseguido que una jueza argentina ponga fin a la tortura, dando espacio a la cordura, reconociendo a Sandra como persona no humana. Suena bien, ¿verdad? Persona con derecho propio al descanso merecido, a la dignidad y al disfrute pleno de este milagro que es la vida. Un santuario brasileño será definitivamente su ansiado lugar de retiro. Allí vivirá en compañía de sus semejantes y arropada por una ley que ciertamente nunca debió conocer. Sandra, el simio del que todos hablan, hoy es persona no humana. Buenas noticias para un mundo que cambia, mejora y se reinventa. Planeta Gaia. Baba yetu yetu liye binguni yetu yetu amina Baba yetu yetu liye mjina lako eli tikuzwe Baba yetu yetu liye. Bueno, pues ahora sí, llegó el momento de tener una conversación de A3. ¿Y por qué digo esto? Pues porque no estoy solo. Tengo a mi lado, aquí a mi izquierda, a mi amigo Willy. Hola Willy, buenas noches. Hola, buenas tardes Pepe, aquí estamos. Y tengo enfrente de mí, o a mi derecha, a mi amigo Marcos. Buenos días Pepe, ¿qué tal? ¿Otro programa? Buenas noches, nuestro programa, ¿vale? Esto va a ser una cosa de A3, como os decía. Willy, ¿qué es esto de Planeta Gaia? Exacto, ¿qué os suena Gaia? ¿A qué os llama? No me llama nada. Gaia, no. O solo no sabes. Místico. Sí, bueno, pues es el nombre hecho a posta. Gaia es el nombre que se le ha dado en otras culturas al planeta, a la Tierra. Como además es un concepto como un ente vivo. En adiosa, sí, adiosa me sonaba a mí. Es una diosa. Era como es una de las. Bueno, sabéis que lo que Zeus y toda esta gente de la mitología griega luchaba con estos liantes. Esto, ¿no? Luchaban contra los titanes.
En esa mitología gaya era uno de los grandes titanes. Y también otras, como culturas celtas, celtíberas, los druidas, que a mí me gustan mucho. También comentaré, me enteré cosillas, ¿no?, de ellos en esa sección, pues la dirían como pues, la gran madre, un planeta como un organismo vivo en sí mismo. Y de ahí planeta Gaia. Como he dicho, como buen ser que es, pues lo que vamos a estar hablando es la historia de este ser. Este ser que es Gaia, este planeta Gaia, este nuestro planeta donde estamos, y le vamos a contar un poco, pues contamos una historia, su historia, vamos a contar su pasado, y sobre todo su presente, el que estamos viendo, pero claro, muchas veces para entender el presente de alguien tienes que conocer su pasado. Y también hablaremos del futuro, que es importante, ¿a dónde va o qué queremos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Y todo desde de la visión del ser humano. Uh-huh. Somos todos humanos y lo vemos un poco desde ese sitio. Y también darle un toque objetivo, porque toda la magia se le mete, pero la objetividad la utilizaremos gracias a esa mera herramienta que nos ha unido, que es la ciencia. Y ahí una mezcla es como un cóctel, a ver qué sale. A ver, la de beber, a ver qué os parece. Llevamos un par de horas ensayando esta intro. No he dicho nada de lo que hemos ensayado. Se ha ido por las ramas espectacular. Pero bueno. Pues, es de lo que se trataba. Suena, ¿no?, bien, yo no sé de qué va Planeta Gaia. Era sorpresa, tenía en el primer. Tenía ahí la línea. Mira, yo quiero no dejar pasar por alto la oportunidad de decirles que en realidad los tres que estamos aquí hoy en día somos fruto de trabajar o intentar dedicar nuestro tiempo profesional a estar por el monte, de muy diferentes maneras, a un nivel más deportivo, a un nivel un poco más educativo. Entonces, ahí sí me gustaría, más espiritual, ahí sí me gustaría, Willy, que le dijeras un poco, ¿no?, a los posibles oyentes que nos escuchen, ¿cuál es tu formación? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Bueno, pues yo siempre ir a la montaña me ha llamado, además estoy enamorado de ella. Más lo bueno que tiene es que siempre te acoge, ¿eh? Esta no te dice que no. Y empecé a estudiar ingeniería de montes, uh-huh, y aparte guía medioambiental, y eso es lo que me acercando, y cada día pues un poquito más. Esto es digamos que es una visión, una profesión que nunca se acaba. Siempre aprendes más, siempre quieres aprender más, siempre quieres transmitir más, y pues aquí estamos. Qué bueno, pues doy fe de ello. En el mundo oriental llegó a mi vida, y también porque eso me gusta meterle alguna cosilla por ahí, algún toque zen, algún toque espiritualoso. Genial. Lo recibiremos con ganas. Yo creo que tenemos claro que el Tejo merecía un programa completo, un monográfico sobre el Tejo, que es lo que queremos hacer. Fijaros que Planeta Gaia pretende ser un cajón desastre en el que va a entrar, pues, como decía la cabecera, todo lo vivo. Pues vamos a hablar desde vegetación, pasando por fauna, actividad del hombre en el medio natural. Pero es que el Tejo es una planta tan simbólica, es un árbol tan importante, ha marcado tanto a la historia del hombre, que merecía que nos lo trajeras de manera exclusiva. A mí como planta así singular, no, a priori no he escuchado nada de ni la historia, ni antecedentes, ni nada así relacionado, de forma que haya que destacar del Tejo. Yo soy un completo desconocedor de tema botánico, y por afinidad a la montaña, pues el tema de la flora y la fauna siempre está ahí. Pero no conozco yo nada, la verdad que no sé yo mucho del Tejo. Pues entramos a aprender sobre el Tejo, y es que justamente lo que decía Pepe es que la belleza de esta especie, su misticismo y su relación con el ser humano en tiempos remotos, es que le da el toque perfecto para empezar. Y volvemos otra vez a aquellas primeras gentes que vivían este Tejo de manera especial. Este árbol no solo reflejaba esas fronteras que hablamos, sino que también tenía un misticismo importante a la hora de la muerte, a la hora de sus propios mausoleos, sus propios cementerios, el culto a aquellos que se habían ido, y por eso era conocido como el árbol de la vida y la muerte. Sobre todo se entraba más como el árbol de la muerte y también de la inmortalidad. Imaginaos, ese porte son árboles que realmente llegan a ser milenarios. Pues durante generaciones la humanidad ha observado la naturaleza y de ella aprendido. Pues las gentes iban recordando a estas plantas que siempre estaban ahí, este árbol, y la generación de la generación seguían observándolo en el mismo sitio, y de este misticismo y esa religiosidad que le dan a la planta. En muchas iglesias, muchos mausoleos de Inglaterra sobre todo, esta planta, este árbol, está presente, porque digamos que llegó primero el Tejo y después otras religiones aprovecharon este misticismo antiguo para colocar pues, sus distintos símbolos religiosos y creencias ahí con ellos. A mí aquí me gusta recordar, ya te lo he dicho alguna vez, pero porque creo que queda suficientemente justo para esta planta recordarlo. Y es que siempre donde encontremos un tejo al lado de un edificio religioso, histórico, algún monumento, hay que ser justo, insisto. Y hay que decir que primero fue el tejo.
¿vale? La gente llega al lugar, adora el tejo y ahí levantan sus edificios de culto, ¿no? Es un poco lo que tú querías. Incluso reflejar. Porque me pregunto más, porque primero fueron los tejos antes que el ser humano, ¿no? Entonces ya. Sí. Ese es mucho más fácil verlo de esa manera. Guay. Y aquí os voy a lanzar una pregunta, yo creo que ya más o menos os lo he lanzado alguna vez, y es, ¿conocéis algo de la cultura celta y de sus infiernos? Marcos, ¿te suena esto, tío, de algo? De los infiernos, ¿no? De la cultura celta, hombre, pues... Y del... Si yo os hablo del infierno, ¿sí? Sí, eso ya... Ahí vamos a entrar. Ya, el terreno que conozco, sí. Bueno, pues este, el infierno celta se llamaba el Sith, el infierno de los Sith. Y se habla, o se escribe, o se le describe, como un bosque de tejo. Así supongo que los druidas pues contaban a sus gentes parte de a dónde irán después. O sea que el término Sith de la famosa Guerra de las Galaxias viene relacionado con esta etimología del tejo. Pues puede ser, ten en cuenta que este hombre cogía muchas culturas diferentes pues para mezclarlo, está lleno de simbologías, ¿no? Desde los kabutos de samurái que lleva el Vader, y esto incluso puede venir de ahí, la terminología Sith o Zid, además es que se escribe igual, puede llegar de este infierno celta. Ahí tenemos para investigar, ¿no? Perfecto. Yo creo que el contexto hacia el que nos estás dirigiendo es bastante potente. Quiero decir, intento que el oyente vea la planta no como un árbol más, sino como un árbol antiguo, padre de casi todas las culturas celtíberas y preceltíberas también, por lo que decía Willy, porque la planta estaba aquí desde mucho antes que nosotros. Y aparte del misticismo que rodea a este tipo de vegetal, a mí me gustaría hacer hincapié en su contenido un poco más físico. Quiero decir, al final la gente, todo este tipo de leyendas de halos rodean a unas razones algo más evidentes, más físicas. ¿Qué tiene de especial, de peculiar, que no tenga un castaño, por ejemplo? ¿Por qué el tejo sí y con el sauce no? Vale, justo ahora vamos a eso. Y voy a dar una última imagen, que es la imagen social. La imagen social pues nos habla de ese, imaginaos este árbol, ese tejo, que ahora vamos a describir justo para que el oyente sepa bien de qué estamos hablando, y alrededor de él también socialmente se reunían las gentes de los pueblos, incluso pueblos cercanos, haciendo lo que se llamaba un concejo abierto, ¿no? Que es un sistema asambleario de gestión que lo hacían en torno a este árbol, dándole todavía mucho más peso. Y ahora vamos a imaginarnos a este árbol como es. Vamos a hacer una breve descripción. Bien. Pues imaginaos un árbol de corteza marrón rojiza, como unas tiras que se desprenden, que puede llegar a tener un porte, pues es una altura de unos 20 metros, con una forma piramidal, y los más antiguos tienen hasta el tronco enroscado, ¿no? Con formas que hablan incluso de la antigüedad de la Tierra, podría llegar a decirse. Con una hoja perenne, siempre presente, de ahí el toque inmortal de la vida y la muerte, a modo de pequeñas lancitas. Y luego una madera, la madera es dura, ahora vamos a pasar, luego hablaré más de la madera, ahora vamos a centrarnos también, imaginar en este árbol cuando ya ha florecido, después cuando está el fruto, digamos que es un arilo rojo, un rojo intenso, que se mezcla con el verde, con un verde, ¿cómo le llamas? ¿Verde parduzco? Yo incluso a veces... ¿Los colores? Sí, bueno, esto es un poco subjetivo. Yo diría hasta verde grisáceo en algunos tejos, ¿eh? Es un verde gris... Es un verde característico de precisamente del tejo, cuando está mezclado, porque son árboles también muy individuales, no forman bosquetes. Es raro que formen un bosque como un pino o un roble. El destacar del verde de este árbol es peculiar, en la lejanía se ve. Precisamente por eso era utilizado como punto de referencia. Es una especie umbrófila. O sea, disfruta de las zonas de más sombrías, indiferente edáfico, y hablaremos que a las plantas pues les suelen gustar un tipo de suelo u otro, más ácidos, más básicos, ahí crecen en un sitio u otro. Pues este árbol indiferente edáfico quiere decir que le da igual, le gusta cualquier sitio. Y ahí ya lo he hablado con vosotros muchas veces, a mí me gusta hablar de los árboles como que les gusta o no les gusta los sitios, ¿no? Un poco pues dándoles características humanas. Es un dándoles lo que se llama un antropomorfismo a estas especies y viendo un poco eso, dándoles ese toque más cercano, ¿no? Del que mucha gente, por corrientes un poco modernas, no reniega.
No sabe, hay gente un poco más purista, algún científico... Que no le quiera atribuir estas características, pero también dentro del mundo científico hay gente que... Sí, que por mucho que... Más cercano. Incluso se puede ver claramente su forma de expresar el gusto, ese cuando la planta ya por azar ha llegado a un punto que le viene bien, se le ve un porte pues espléndido, mucho más vigoroso. En cambio, por un azar... cae en un suelo que le es menos favorecible, pues se le ve un porte pues más raquítico, pero ahí ya está expresando algo, y a mí, como me gusta darle ese corazón, así lo comento. Lo que quiero que entienda el oyente es que no estamos en ningún momento diciendo que los árboles pues tengan sentimientos o que tengan una manera particular de elegir las cosas más allá de lo que se conoce. En realidad, este tipo de ciencia está por escribir, hay cosas que aún no se han concretado. Pero yo sí estoy en condiciones de asegurar que una planta como ser vivo, pues tiene, vamos a decirlo, Willy, su corazoncito. Y en el ¿Y caso. Su tipo de conciencia. Su tipo de conciencia. Ahí está. Lo que Willy nos quiere reflejar con esto de que en determinados suelos vegeta de una manera más apropiada que en otros, y él llega a decir, es que lo elige. Pues claro que lo elige. Si es que es una planta sumamente adaptativa, porque es un todoterreno, según nos lo planteas, ¿no, Willy? Pero totalmente. Que encima tiene carácter de decisión. Puede decidir dónde se instala, ¿no? Y para terminar así viéndolo, pues dos apuntes un poco más técnicos. Es que rebrota de cepa muy bien. Toma ya, ¿qué es eso? Que de su propia raíz, si tú has cortado este árbol, pues uh-huh. Se regenera a sí mismo. Y luego tiene otra característica, que es una especie dioica. Y eso quiere decir que tiene un pie, tiene pues lo que es la flor masculina, uh-huh. Y el otro tiene la femenina. Podemos hablar de tejos. Y tejas, no tejas de tejado, pero tejas de soy un árbol, femenino. ¿Tú esto lo sabías, Marcos? Lo de tejas de tejado lo sabía. Y bueno, si sabía que había sexo masculino y femenino, que tuviera los dos sexos, pues... Claro, que en plantas, la pregunta que te he hecho también es un poco de perogrullo, en plantas pues puedes pensar, pues sí, al igual que los animales tienen el macho por un lado y la hembra por otro, porque pues las plantas no. Es que las plantas abunda el hermafroditismo, las plantas monoicas. Que es de lo que intentaba ahora diferenciar Willy al tejo. Que no es monoica, que es dioica, has dicho, ¿no? Macho y hembra están separados. Y hay algo característica curiosa, que es normalmente en este tipo de especies, la flor femenina está más arriba y la masculina más abajo, para evitar la autopolinización. Toma ya. Es un dato ahí curioso. ¿Qué más nos aportarías? Cuéntame. Ya conocemos forma, conocemos... sus preferencias en cuanto a suelo. Me gusta mucho hablar también de la etimología de las cosas, de las palabras. La especie, uh-huh. Esta especie, el tejo, su nombre latín es el Taxus vacata. Sí. Taxus, en griego, puede significar arco o veneno, venenoso. Y aquí ahora hablamos, porque lo del veneno en el tejo es otro punto importantísimo. Y vacata, pues hace referencia al arilo, al fruto que hemos hablado antes. Y aquí me meto directamente en el veneno del tejo. El tejo es un árbol con una sustancia total muy venenosa. ¿Pero el tejo es venenoso? Eso no lo sabíamos. Pero el tejo es muy venenoso. El tejo lo que tiene es eso, la taxina, que es una sustancia tremendamente venenosa que pues está presente en todas las partes del tejo, salvo en este, llamémosle fruto, que es esa valla. Uh-huh. Que es comestible. La semilla, ¿no? Porque contiene grandes cantidades de taxina. Que una cosa curiosa, de la taxina se deriva un producto químico llamado Taxol, que actualmente es uno de los sustancias químicas pioneras anticancerígenas que se está tratando. Esta parte me interesa muchísimo hasta el punto, a mí, pues imagino que, como muchas otras personas, por... cosa familiar, pues me he tenido que sentir interesado por el tema de los productos naturales anticancerígenos. El tejo destaca a un nivel tan importante, del fluorido que tú me hablas, el Taxol, que alguna empresa farmacéutica ha puesto el punto de mira en la planta. ¿Qué ha ocurrido? Y corrígeme, Willy, si has leído algo al respecto tú o no. Por lo visto, es tan complicado extraer unas cantidades lógicas de Taxol que no resulta nada, 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 nada rentable, no es económico. Lo produce a nivel de corteza, a nivel de hoja, prácticamente es un exudado que tiene el árbol, que en cualquier momento se puede extraer, pero la técnica de extracción es tan cara que lo desestiman. Ya hay voces populares que hablan de la posibilidad de cultivar tejos, hacer prácticamente invernaderos kilométricos,
en los que mediante cruce genético vayas creando plantas que, por así decirlo, tengan un exacerbado, una exacerbada producción del taxol para poder extraerlo. Pero a priori, un solo árbol es que creo que eran gramos, era mínimo lo que se extraía de él. Por eso, aunque es muy potente, no es rentable aún. Además, estamos hablando de una especie protegida actualmente, entonces... ¿Protegida a qué niveles? Cuéntanos, ¿qué sabes de sí, esto? Sí, se llega a muchas de estas especies están protegidas, estos árboles en concreto, como monumentos naturales. Entonces es una especie que fue muy, sobre todo en el norte de Europa, pero también aquí en la península, fue muy explotada por su madera. Es una madera muy dura, de una calidad excelente, muy flexible, muy buena para ebanistería, para ser trabajada, además resiste muy bien la podredumbre. Entonces, antiguamente va a contar aquella historia con el tejo. O sea, imaginaos este tejo, este árbol, encima de un árbol venenoso, pues cuando llegaban unos a pelearse con otro, pues era aprovechado. Se hacían los longbow ingleses, los arcos largos, eran sacados de madera de tejo y prácticamente media Inglaterra quedó pues prácticamente sin tejos pues por la producción de estos arcos para el combate. Las flechas también se construían así. Y aquí, en España, en el norte, pues... pues todos los vascones, navarros, todos los pueblos, incluso tengo por aquí una historia, lo voy a... un líder, un caudillo de los eulourones. Toma. Se llamaba Catubolco. Uh-huh. Esto había que apuntárselo porque pues este tal Catubolco dirigía las tropas de los eulourones por aquí, por la zona del sistema central, y batallaba contra los romanos. Uh-huh. Para que los romanos pues se defendían en las sierras y utilizaban también estos arcos de tejo y elaboraban un veneno pues con esta sustancia venenosa del tejo que hemos visto, uh-huh, que era muy eficiente. Y otra cosa que tenían los exploradores y los guerreros cuando luchaban contra los romanos, llevaban una ramita de tejo con ellos o un ungüento preparado, ¿no?, por los druidas, uh-huh, que lo que hacían que antes de ser atrapados por las tropas romanas y ser pues sometidos a tortura para sacarle la información de los senderos, asentamientos de los aliados, uh-huh, se lo bebían, se lo tomaban y era como una especie de suicidio para proteger a su gente. ¿Qué me dices? Se inmolaban con el tejo. Y es famoso este tal líder, este tal Catubolco, ¿sí?, que vaya nombre tenía, pues que se inmoló de esta manera, se tomó este veneno antes, justo antes de perder ante las fuerzas romanas. Ajá. Entonces, tú ahora te encuentras con un tejo, que son bastante comunes, aunque estén en peligro protegidos, están protegidos. Sí, no, y en peligro de extinción, y ibas bien, tío. Están. Sí. Entiendo que la protección también... va por ahí, claro. Está todo relacionado. Si tú te lo encuentras el tejo, el fruto, ¿se puede comer? ¿Es comestible el fruto o puede suponer algún problema? El fruto sí se puede comer. Es más, hasta se hacen mermeladas con la... con el arilo. Con la parte carnosa de la que nos hablabas, ¿verdad? Sí, porque lo que la rodea, semilla, la semilla esa no, sigue teniendo pues este veneno. Y es más, la verdad es que el ser humano aprende mucho a través de la observación de la naturaleza. Entonces se fijaba en qué animales comían qué, por ejemplo, no tienen ningún problema pues los cérvidos en alimentarse de las hojas del tejo. Su sistema digestivo supongo que gestionará este veneno de alguna manera que todavía no sé, sería interesante pues... mirarlo. Uh-huh. Y las aves sí que tomaban la semillita, sí que se comían esta frutita, pero estas semillas no se rompían al atravesar el aparato digestivo, porque los jugos gástricos de las aves no son lo suficientemente potentes como para romper las primeras capas y que saliera la toxina y les envenenara. Entonces es una forma perfecta para la dispersión del tejo pues en toda en el área. Seamos, si quieres, un poquito técnicos, a mí que me gusta lanzar píldoras también así técnicas, y es que tiene una palabra muy bonita este tipo de diseminación. Si mal no recuerdo, es la zoocoria, que es la técnica de los animales de diseminar las semillas, de dispersarlas por el entorno. Al igual que está la nemocoria, creo recordar, que es el viento, vale, con el fluido del viento hay algunos pólenes y algunas semillas que vuelan. Toma ya. Luego están los animales con su zoocoria y ayudan, pues, imagino que en el caso del tejo, a sacar adelante de manera natural lo que el hombre ha evitado que se produzca. ¿Qué ha evitado el hombre? Pues, corrígeme si me equivoco, pero es que creo que no existen apenas tejadales naturales. Muy pocos, porque principalmente lo que decíamos antes, la propia especie ya es bastante individualista y luego encima pues esta presión que ha sufrido a lo largo del tiempo, pues así lo ha dejado. ¿Dónde podrían existir esos tejadales naturales?
¿Dónde? Pues el tejo principalmente se mezcla con otros bosques. Por ejemplo, los pinares es una especie acompañante bastante cercana al pino. Abetales también puede ser. O sea, quizás, que siempre serían bosques mixtos, por así decirlo. No habría ese bosque tejadal exclusivo, por así decirlo. Exclusivo, no. No sería, digamos, la especie dominante. Porque un bosque mixto es más, a lo mejor, un bosque de ribera, que están todos mezclados. Un pinar más, no se le considera tanto bosque mixto, pero sí, porque el pino es el que domina totalmente la extensión. Pero luego hay como pequeñas zonas puntuales donde hay otras especies, como acebos, tejos, entre otros, ¿no? Y ahí estaría, pues, este tejo, entre unos 1.000 y 2.000 metros de altitud. Puede estar en zonas de umbría, pues, en las laderas. Ahí les tendríamos. Es más, no voy a decir dónde, pues, secretillo, pero en nuestra sierra de Guadarrama dicen que habita uno de los tejos más longevos, o sea, digamos el ser vivo más antiguo de toda la península ibérica. Y si hubiera otro, alguien conoce otro, pues que nos lo diga a nuestro correo, pero ese hay un tejo que tendrá casi unos 1800, 1900 años de antigüedad. Ahí es nada. Toma, que toma. Y el otro día me mandasteis uno, pues que se había descubierto un tejo que data de tener unos 5000 años de antigüedad. Qué, o sea, estaban ahí las pirámides todavía construyéndose y este tejo saliendo de la semilla. ¡Qué locura! Bienvenido al mundo. Yo imagino que para el oyente que nos está escuchando, que, bueno, Marcos, esperemos que sean más de los que suponemos, porque yo siempre que hablo esto con Marcos me dice: ¡mi madre me escucha seguro! Esperemos que alguien más, aparte de... Esperemos que nos estén escuchando un mínimo de dos personas, por favor. Y que no sean... rentable estas horas de aquí, de estar aquí. Y que esas dos descargas no sean las nuestras, ¿no? Bueno, cosa curiosa, el bono de Otzi. Ahora me cuentas. Sí, venga, sí. Vale. Está como loco por soltar todos los datos que tiene del tejo. Es que está mejor en momentos fantasiosos. Quería simplemente remarcar que el interés de Willy por no revelarnos dónde está el tejo no es un interés egoísta de este tipo, que, pues, como puede ser el de los seteros, ¿no? Que se conocen los robales exclusivos y no quieren que la gente les quite su zona de recolección. Willy lo hace por un sentido común que deberíamos tener todos, que es el de respeto. Quedan tan pocos tejadales naturales mantenidos, existen algunos tejos aislados que verdaderamente son los centenarios y milenarios, y esas peregrinaciones de gente a la sierra les hacen un flaco favor. ¿En qué sentido, Willy? ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Por qué no es conveniente ir en tropel a visitar estos seres? Pues, más o menos lo que yo creo acerca de este tema, no solo con el tejo, sino en general, es que nos llama la atención lo escaso. Al final, de repente, este tejo es escaso, es único, y hay que ir a verlo, ¿no? Entonces, ese ir a verlo, esos caminos que si se llenan de gente, pues es un impacto sobre el medio. Uh-huh. Que no digo de no ir, lo que estás diciendo, ¿no? Pero también me gusta darle la vuelta a esa visión de la búsqueda de lo escaso. A todo lo contrario, al disfrute de lo abundante. Al disfrute de un bosque de pinos, al disfrute de, pues, una bandada de cigüeñas abundante. ¿Por qué? Porque ¿qué quiere decir? Que esa especie es sana, que esa especie está totalmente a salvo de una extinción, pero nos fijamos en el animal en extinción, nos fijamos... Entonces, para mí el objetivo es, cuidando estos detalles, llegar un día a que no exista lo escaso, porque no hay nada que haya que proteger ya. Y ahora ya no habla de Otzi, que me muero de ganas. Es que... está a punto de reventar, cuéntanos. De color azul. Otzi, este tío, hace 5.300 años, ayer, estaba por los Alpes. Ayer. Ahí de... Hola, soy Otzi. Y voy con los Alpes. Estoy enganchado a la historia. Y llega alguien, otro, que diría, a mí Otzi no me cae bien. Y le mató. Y se quedó entre las nieves, se congeló, y hace poco le han visto, pues la han rescatado, la han descubierto, y... momificado, hay que recordar. La nieve lo ha mantenido. Sí, sí. El hielo. Y lo importante respecto al tejo es que su arco que llevaba, los utensilios con los que estaban, eran todos de madera de tejo. O sea, ya hace 5.300 años la humanidad por Europa... ya estaba ahí tratando con el tejo. Yo creo que queda súper evidente, más que claro, que es una especie que no se nos puede escapar, no la podemos dejar desaparecer porque nos ha acompañado mucho tiempo, ha estado aquí antes que nosotros, ya lo decía Willy, y no hay más que ver los datos y las noticias que van surgiendo continuamente de que ha estado con todas las civilizaciones, tío. Totalmente. Y ahora incluso ya nos metemos en el mundo más mágico de un bosque. Y los druidas veneraban este poder de la muerte y la inmortalidad del tejo, y sus varas, sus bastones, eran de madera de tejo.
¿El por qué? Pues ahí los secretos quizás se perdieron en el tiempo, ¿no? Al igual que esta cultura, la cual me encantaría recuperar. Y las brujas, sus escobas, las hacían también con madera de tejo por esta magia particular de este árbol, y con ellas volaban. Y cuentan las historias que cuando una persona se quedaba dormida a los pies de un tejo... ¿Sí? Pues podía llegar a encontrarse de forma indirecta con hadas y duendes que eran muy cercanos a este tipo, a este árbol. La anécdota que estaba todo el mundo esperando en sus casas. La frase famosa, te estoy tirando los tejos, viene del tejo, es una casualidad, no viene a cuento. Pues menos mal que me lo preguntas, porque llevo todo el programa guiñándote el ojillo. Me he insinuado, ya no tengo ropa que quitarme casi. No, sí, esa es una anécdota divertida del tejo que también proviene de este árbol, ¿no? Hay como varias formas de lo de tirar los tejos que surgen de, pues, de tradiciones pasadas. Una de ellas habla de que, pues, este frutito, este baya de tejo, tiene un toque pegajosillo. Entonces se hablaban de que lo tiraban al pelo, a la cabeza de la, quien te gustaba, pues para decir, oye, que me estás gustando, ¿no? Y la, ¿cómo será el viento para...? Quiero recordar que era la nemocoria. Pues la nemocoria ayudaba también a que los feos ligaran, porque tú lanzabas la semilla, llevaba un brote de miedo, le daba al otro y ya, joder, te la ha lanzado, no, tengo que ser consecuente con lo que he hecho. Y otra también era o lanzarle las hojitas de tejo. Sí. Y una más extendida era que, pues, los pretendientes que le gustaban a alguna moza iban a las puertas de ella y le ponían una rama de tejo. Probablemente con su símbolo grabado, una runa o algo, para saber que eran ellos. Y así el padre de ella sabía cuántos pretendientes tenía su hija. Uh-huh. Se hacía así en esa época. Digo, pues porque hablo en masculino y femenino, pues porque así lo hacían ellos, ¿no? Y pues ese era el toque de los tejos, la idea de tirar los tejos. Vamos, que podemos decir que no solo ha contribuido a las leyendas que rodean a la muerte, al veneno, sino que también, y es lo más bonito, ¿no?, ha contribuido a las leyendas antiguas sobre el amor, ¿no? Está metido en todos los aspectos del ser humano. El amor, la espiritualidad, la sociedad, la guerra... Lo toca todo. Por macho. Eso es un árbol que habría que hablar, pues empezar por él. Por el tejo. Qué buen estreno, me encanta. Marcos, a mí sí me gustaría, ya que, bueno, pues por la... no lejanía, pero quizá por el poco contacto que tú hayas podido tener con el mundo vegetal... Nulo. Te has mantenido un poquito... Totalmente nulo. Vale, no quería decirlo así, pero bueno, si es nulo, es evidente que te has mantenido un poquito al margen y únicamente has intervenido con alguna curiosidad que querías, pues, satisfacer, ¿no? Tenías alguna duda. Pero ahora que sabes un poco más del tejo, no sé, ¿cómo lo ves? ¿Que esta planta qué te sugiere? Por lo pronto me ha resuelto la duda de los tejos, de tirarte los tejos. Eso es una duda que yo venía con ella de casa. A mí me decían que íbamos a hablar hoy del tejo. Uh-huh. Yo lo primero que pensé fue en eso. Bueno, ya por lo menos me sacan de dudas de esto, del tema este. Pero de no saber nada del tejo a estar aquí media hora de chapita buena de Willy, pues uh-huh. Hemos sacado mucha información clara y desde luego lo que pensabas era un... Eso que hablabais de que tiene un verde diferente, un verde característico. Yo no quería interrumpir para no dar el toque, pero para mí es un verde normal y corriente, como puede ser cualquier árbol. Entonces, pues ahora ya, gracias a esta información, pasaré por el campo. Seguramente el verde del tejo lo identifique a la perfección, discriminándolo por completo del resto de los verdes, de todos los árboles de su entorno. Y, en fin, pues, desde luego, muchísima información de un árbol que yo consideraba un árbol corriente y resulta que tiene más historia de la que... a priori se puede conocer o a priori te puedes llegar a imaginar. Genial. Me gusta esa sonrisa en tu cara. Y para concluir, la esencia que hemos contado aquí con nuestro tejo es la esencia de que queremos en Planeta Gaia. Es acercar la naturaleza desde su punto de vista científico, desde su punto de vista místico y su relación con el ser humano y el cómo de repente una planta con un nombre... en latín, un árbol aislado en medio de un bosque, ahora de repente es alguien más, ahora de repente se ve como un compañero en el viaje de la humanidad en el que juntos construimos algo mejor, ¿no? Pues Willy, gracias por tus palabras, yo creo que mejor cierre imposible. Me parece muy acertada la mezcla entre misticismo y ciencia que pretendes darle a Planeta Gaia, una sección a la que auguro un futuro larguísimo. Muchas gracias, tío. Perfecto. When she comes to greet me, she is mercy at my feet. Yeah, when I see her.
pin her charm, she just throws it back at me. Once I dug an early grave to find a better land, she just smiled and laughed at me and took her blues back again. It's a big hard sun beating on the big by my side. When I try to understand, she just opens up her hands. Escucharnos en iVoox y a través de nuestro blog www.lamadriguerapodcast.blogspot.com. También estamos en Facebook, La Madriguera, el podcast que estabas esperando. La cabra tira al monte. Pues seguimos en La Madriguera y en este caso le toca el turno a mi gran amigo Marcos Díaz. Marcos, cuéntanos.
Bueno, lo primero, quiero pedir perdón por el nombre. No ha sido mi idea. Bueno, fue una propuesta, pero... Mira, como lo está escuchando solo mi madre, pues yo cuento las cosas como son. A mí el nombre no me llama, pero se va a hacer famoso. Y pues, ¿qué formo yo en la madriguera? Pues son dos personas que saben mucho, mucho, mucho de educación medioambiental, conceptos forestales, y yo, digamos que soy esa rama que le da un punto más técnico, deportivo, a la visión medioambiental, que al final es a lo que me dedico yo, uh-huh. O a lo que pretendo dedicarme, vaya. Y actividades. No y solo actividades. Actividades físicas. Ya hablaremos de eso, ese debate que hay en la calle. ¿Deporte o actividad física? Y pues nada, yo, en fin, como digo, me dedico a esto. Yo soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte, técnico de actividades físico-deportivas, y sobre todo, como estos dos personajes, pues yo estoy muy ligado al mundo de la montaña. Y mi especialidad, o a lo que yo quiero llegar a especializar esta carrera de las ciencias físicas, es al mundo de la montaña, y por eso también tengo formación como técnico de montaña y escalada. La cabra tira al monte va a ser un espacio que a mí me gusta mucho, porque yo siempre me enfado con gente que... Vamos a ver, yo ni soy el que más sabe de lo mío, ni sé más que nadie, ni... Pero en fin, yo... pretendo utilizar la formación que yo he recibido para desmentir ciertos mitos, para dar ayuda sobre dudas que se tengan sobre a nivel de musculación, de cómo funciona el cuerpo, ¿sí? Y más relacionado con el mundo de la montaña, pues en actividades que se realizan en el medio natural, dudas sobre escalada, sobre montaña, trekking, uh-huh. Alpinismo, todo lo relacionado con las actividades en el monte, pues intentaremos hablar un poco de ello, y de eso vamos a empezar esta sección. Willy, ¿te parece? A mí me interesa muchísimo. Es más, está mucha gente que quiere subir al monte y lo que dice, pues estoy aquí humildemente a contar a la información que a la gente le va a interesar. A mí me interesa, yo estoy deseando aprender mucho y es una guía. Vamos al monte, pero ¿cómo? Aquí nos lo cuenta. Mirad, hablando un poco, yo creo que en boca de los tres, nosotros, y es un poco como nace esta sección, no entendemos la montaña sin tomárnosla desde un punto de vista deportivo. ¿Deportivo? ¿Está bien dicho, Marcus? Sí, está bien dicho. Vale. ¿Por qué? Pues porque, aparte de la visión contemplativa que podamos tener Willy y yo, que también la tiene Marcos, no dejamos de pasar horas caminando, hacer buenas kilometradas, pegarnos nuestras pechadas subiendo y bajando cerros. Y esto, quieras o no, si no sabes hacerlo de una manera lógica y te equipas de una forma correcta, pues te puede pasar factura. Gente como Marcos llena ese hueco, ese espacio, asesora muy bien a la gente... para que a nadie se le pase por alto el ir como se debe ir por la montaña, ni haciendo el indio, ni jugándote la vida. Y dentro de este factor riesgo entra el tema que hoy vienes a tratar. Marcos, ¿de qué nos vienes a hablar en este primer programa? Bueno, es una de las funciones que voy a intentar seguir a rajatabla a lo largo de todas las secciones de La Cabra Tira al Monte, es un poquito concienciar a todas las personas que se acercan a la montaña de los peligros objetivos y subjetivos que ello conlleva, que no por estar menos preparado ni tener menos conocimientos la montaña va a ser menos peligrosa y al contrario igual, no por estar más preparado vamos a estar exentos de peligro. Buenísimo. Entonces, bueno, a través de esta sección pues intentamos poner de manifiesto los peligros que se pueden dar y herramientas de cómo sobreponerse a ellos, llevarlos a cabo y, en fin, salir airoso, por así decirlo, tener una buena experiencia, una grata experiencia de lo que considero es una magnífica opción de fin de semana o de entre semana, como es salir a la montaña a hacer las numerosas actividades que te da la posibilidad. Y para esto nacen diferentes aplicaciones, ahora que estamos con las nuevas tecnologías, que dan pie a ello, te proporcionan herramientas para aumentar tu seguridad en tus salidas. El que tú salgas con una... Pues más seguro, más confiante a la hora de practicar tu salida de fin de semana, entre semana, como tú decidas. En este caso, yo he seleccionado dos que pueden estar, que se pueden considerar como punteras dentro de este mundillo. Una de ellas es AdventureNote y la otra es Alpify. Para empezar, querría ir hablando un poco de AdventureNote. La idea de esta aplicación... que en este momento no la vais a poder encontrar ni en el Play Store
ni en vuestros dispositivos iOS de iPhone. Vaya. ¿Por qué? Porque esta idea sigue siendo actualmente un prototipo. Se está desarrollando ya, ya existen versiones beta, ya existen versiones, digamos, una versión demo, con la que podremos saber el funcionamiento, las características principales de la aplicación, pero actualmente se está desarrollando, no está todavía en venta en el Play Store. Pero bueno, ya ha salido un vídeo prototipo, os pondremos el enlace en YouTube, en el Facebook, para que lo podáis ver con más detenimiento, y sí que yo he considerado oportuno destacar esta aplicación, aunque todavía no esté en uso, por lo relevante que va a ser en un futuro próximo. Esta idea surge para evitar situaciones como la que pasó en la película 127 horas, ¿la habéis visto? Uh-huh. Yo no. Pepe sí, Willy no. Se basa efectivamente en esta película, que está basada en hechos reales, en hechos que le pasaron a Aaron Lee Ratson, un montañista estadounidense y actualmente un buen orador público debido a estos hechos que le acontecieron, que saltó a la fama en mayo de 2003 cuando, descendiendo por los barrancos de Utah, se vio obligado, y no quiero hacer un spoiler, pero es que la aplicación nace de este hecho, se vio obligado a amputarse su propio brazo por quedar encerrado entre una oquedad en esos cañones de Utah. ¿El brazo entero? Se vio obligado a amputarse su propio brazo con una navaja, una navaja multiusos sin filo, para liberarse y salir de ese aprieto. Todo ello, ¿por qué? Porque al salir a la montaña no había avisado de a dónde iba. Entonces nadie podía ni conocer siquiera que había salido. Él vivía solo, él hacía su vida, no vivía con sus padres, no vivía con amigos. Un día sales a la montaña, te pasa algo y ¿quién lo sabe? Nadie puede saber eso. Entonces esta aplicación nace para ese tipo de situaciones en las que debes avisar a alguien, por así decirlo, por si te llegan a pasar pues aprietos de este tipo. El creador, por ahora es anónimo, yo no he conseguido saber su nombre, no me lo dice, simplemente sé que es un tipo que vive en la zona de La Pedriza y pues es un montañero. Anda. Habitual, un montañero asiduo que se mueve en estos tipos de situaciones, y como el protagonista de la película es un personaje que vive solo, y al vivir solo, él no tiene esa posibilidad, por así decirlo, de dejar una nota en la nevera para que la vea tu madre y decirle, oye, mamá, he salido a la montaña, pretendo hacer esta ruta, volveré aproximadamente hasta ahora. Él no tiene la posibilidad, porque si lo deja en su nevera, no lo vería nadie. Entonces, empezó a darle vueltas a través de esta idea y ha llegado a la conclusión de que esta aplicación puede solucionar situaciones como en las que se ve ahora mismo él, una manera de contactar con alguien sin tener que avisar directamente de a dónde vas para que la gente tenga un conocimiento de tu estado, porque saben que vives solo, que eres montañero, pues es una forma de guardarte las espaldas, por así decirlo. Como digo, por ahora es un prototipo, pero gracias al vídeo pues podemos sacar unas conclusiones de cómo funciona, sus características, sus funciones, etcétera. Bien, la aplicación es, como ya he dicho, como si tú te dejaras una nota en la nevera avisando a tu madre. Esta aplicación cumple las mismas funciones, pero con notas que se guardan en la nube, notas online. He querido ver incluso que ha jugado con esta idea de las notas, y físicamente, estéticamente, el diseño de la aplicación son notas. El diseño es súper básico. Imagino que al ser un prototipo solo te muestra la funcionalidad básica de la aplicación, que luego pues se pondrán las distintas pijadas que haya que poner, pero la función base es simplemente esta. Una pantalla inicial donde lo primero que sale al cargar la aplicación es la última nota que tú editaste o que tú escribiste. Por ejemplo, la última nota que tú has escrito: me voy al yelmo con el perro, empezaré en canto cochino y volveré a tal hora. Punto. En la aplicación tenemos cuatro botones que podemos manipular. En el margen de arriba nos pone tres puntitos, como tres puntos suspensivos encima de la nota. Esos tres puntos suspensivos significan que tú no has completado tu nota. Vamos a ver, voy a intentar... ¿Como que estás escribiendo todavía? ¿O que como no que todavía esa aventura sigue en pie, por así decirlo? Ah, vale. Voy a decirlo de otra forma. En el margen inferior de la aplicación tenemos un iconito con varias personas. Esa opción es la opción de amigos que tengo yo registrado
como digamos, es como una red social, una aplicación social. Tú tienes un grupo de amigos con los que compartes esta aplicación. Por ejemplo, yo quiero que, aunque no viva con mi madre, esta nota la dé a mi madre. Entonces yo agrego a mi madre. Si mi madre le pincha en amigos, verá que mi nota está pues con los tres puntitos suspensivos. Esos tres puntitos suspensivos, que no tienen un tick, significará que estoy still on adventure. Es decir, que mi aventura sigue todavía, que sigo en mi aventura. Sigo haciendo la aventura que yo he escrito en la nota. Si ya tiene un tick, si en vez de aparecer tres puntos suspensivos aparece un tick, significará que ya he terminado esa aventura. Mi madre se puede quedar tranquila porque ya he ido al yelmo y ya he vuelto a la hora que yo tenía pensado volver. Ya está. No he tenido ni que llamarla, ni que avisarla, ni nada. He dejado mi nota en la nube y cuando he completado mi nota en la nube, he puesto el tick. Importante, por supuesto, acordarnos de poner el tick. O si no, nuestra madre llamará al bombero de turno a que traiga el helicóptero y nosotros ya estamos en casa realmente. Es importante asumir ese contrato de responsabilidad, que en el momento en que yo agrego de amigo a esta persona está esperando que yo cumpla con que si ya ha acabado la aventura ponga el tick. Eso hay que tenerlo claro, ¿vale? Parte todo de la premisa de que si tú sales de excursión, sales de hacer una actividad deportiva y prevés usar la aplicación, Marcos, tienes antes que acordar el uso de la aplicación con alguien. Claro, tú tienes que tener un mínimo de un amigo con el que al que dejarle tu nota y que ese amigo pueda leer si ya la has terminado o si sigue en pie. Quien dice amigo dice un agente forestal de la zona o puede ser alguna institución o tiene que ser una persona puntual. No tenemos muchos datos acerca de la aplicación, pero se entiende que debe ser alguien conocido, porque ese alguien tiene que estar pendiente. Tú tienes que saber que va a consultar de forma asidua a la aplicación, o a lo mejor tú le pegas un toque, oye, consulta esto hoy, que hoy voy a salir a la montaña. No te digo tampoco, no le dices tampoco más datos, pero que esté un poco pendiente de si has dejado alguna nota de tu recorrido, etcétera. Y de esta forma, pues es una manera de aquellas personas que se encuentren en una situación, por ejemplo, entre otros supuestos, de que vivan solas, de avisar, de dejar de sobreaviso que van a realizar una actividad que entraña un peligro aparente, que ya la han terminado, que siguen en ella, que no han cumplido los plazos que pretendían y eso puede suponer un peligro, sin tener que andar molestando a nadie y puedes hacer tu vida normal. Y en fin, esos son un poco los objetivos. No tiene muchas más opciones por ahora la aplicación, tiene un icono que pone un signo de más, simplemente para agregar más amigos, y ajustes para cambiar determinadas, pues ajustes tipo, sí, los parámetros, agregar tus propias notas, claro, y editarlas simplemente. Bueno, una aplicación muy básica, con un básico que al final eso resulta o se traduce en práctico con una función, sí, pues vamos, que lo que te construye es una nevera online, digamos. Sí, sí. Esa nevera que la puedes no tener la nota, en esta nevera te la ve la nota a todos tus amigos. Eso es como la nota de la nevera de forma online en la nube. Vale, para ser, si queréis, sensatos con la información que estamos dando, hemos hablado de las cómo usarlo, los beneficios que puede tener. Yo imagino que tendrá alguna rémora, tendrá algún pequeño fallo, alguna desventaja, y quiero pensar que siempre va a ir, al ser una aplicación móvil, encaminada en el tema de la señal de red. Efectivamente, imagino, ya que por ahora es un prototipo, que va a tener ciertas limitaciones, como puede ser la señal de red, que creo que en este caso no supondría tampoco un problema, porque a lo mejor lo que tú mandas por la nube solo necesitas cobertura de datos, no necesitas cobertura de red para tener cobertura móvil. A lo mejor por ahí sí que puedes llegar a tener menos problemas, pero considero que su objeción principal es, o sea, una contra muy clara que yo le veo, es que necesitas al menos de una persona que esté pendiente de esta aplicación para que tú estés a salvo. No es como la siguiente en la que vamos a hablar, que tú no necesitas de nadie para estar a salvo gracias a la aplicación. Es un poco esa pequeña pega que yo le pondría. Transmitir el concepto de que no es infalible. No es infalible, pero siempre aumentará más tu seguridad. Pero es una ayuda, o como le gusta mucho a Marcos, es una herramienta. Una herramienta para aumentar tu seguridad. Perfecto, tío. Alpify. Alpify es lo que lo está petando ahora mismo en el mundo montaña, en el mundo rescate. Alpify nace, pues, es el Angry Bird de la montaña. Es el Angry Bird de la montaña. Ciertamente está revolucionando bastante el mundo de los rescates en montaña. Vamos a ver. Su fundador es Guillem Viladomat, que está licenciado en Dirección y Administración de Empresas y fue ex miembro del equipo nacional de esquí de Andorra. Yo creo que nace de aquí un poco su idea de crear esta aplicación. Al ser esquiador, seguro que se ha visto en alguna situación
y nos ponen en antecedentes en su web oficial de un caso que se sucedió en Andorra en 2007, me parece, cuando un montañero dentro de una pista de esquí sufrió un accidente y pasaron hasta 15 horas hasta que, imagino que sería fuera de la pista de esquí, lógicamente, un fuera pista, un free ride, pasaron hasta 15 horas hasta que la seguridad de la zona pudo llegar a rescatarlo. En condiciones normales, como fueron estas, se le pudo rescatar, pero ¿y si aparece un temporal en esas 15 horas? ¿Y si se pone a nevar? ¿Y si bajan las temperaturas y tú no tienes cómo salir de ahí airoso? Pues ese montañero tuvo suerte, pero en estos casos no hay nada que te garantice una seguridad de que alguien sepa que a ti te ha pasado algo malo en montaña. Y un poco esta aplicación nace para tener, por así decirlo, un chaleco salvavidas en caso de tener un accidente en montaña. Vamos a su utilización, a su uso. Eso es. Bueno, ¿vosotros tenéis Alpify? Pues mira, yo he de reconocer que salgo a la montaña, no tuve Alpify hasta que no lo conocí de boca de Marcos. Y he estado gran parte de mi vida sin aplicaciones de este tipo. Ahora empiezo a verlas útiles y ahora sí forman parte de mi lista de aplicaciones móviles. Sí. Yo creo que le viene bien esta app a Pepe. Y bueno, cuéntanos. Bueno, efectivamente es una aplicación que todo el mundo debería tener, toda aquella persona que se acerque a la montaña, tanto si se dedica a trabajar en este medio, como puede ser Pepe, como una persona que simplemente va un día esporádicamente a la montaña, porque es una aplicación para todos y que beneficia a todos. Voy a intentar explicar en qué consiste la aplicación mientras que yo la utilizo en el móvil, ¿vale? Bueno, yo ahora mismo estoy en el escritorio del teléfono, ¿vale? Entro al menú de aplicaciones y ahí tengo descargada la aplicación de Alpify. Entro en Alpify y de inmediatamente me sale una pantalla en negro con un círculo grande rojo que pone emergencia. Y debajo pondrá localizador apagado. ¿Por qué pone localizador apagado con una señal que parece la antena de satélite del Canal Plus? Esta antena satélite es el GPS. Inmediatamente al iniciar la aplicación, esta te indica que actives tu ubicación, es decir, que pongas los datos GPS. Una vez que pones los datos GPS, te pone localizador encendido. Eso es que la aplicación ya está registrando tu actividad. O sea, que ya estás ahí diciendo, por aquí voy. Todavía no estoy mal, todavía no me muero, pero voy. Ya te están viendo quien te tenga que ver. Vale. Vale, ya estamos a priori seguros. Entramos en una pantalla negra con un gran botón rojo en el centro que nos pone emergencia. Bien, este botón rojo no hay que tocarlo. Es un poco, entramos en una cosa que es complicado, que tú ves ahí un botón rojo, tipo el típico botón rojo de los aviones, y no tocarlo. Bien, jamás tocamos este botón si no estamos en un verdadero aprieto. Yo sabes que te he dicho que es, yo te he dicho más de una vez que para mí es uno de los errores de diseño. Sí está bien advertir de que es emergencia, pero es que está en el centro, o sea, el dedo va directamente a ese punto de la pantalla. Yo al menos lo hubiera colocado de otra manera, en otro sitio, porque el riesgo de tocar ese botón es máximo, macho. Fíjate que estoy contigo, pero a la vez me da el... Yo estoy en una situación de riesgo y cojo el móvil como pueda o a saber tal, y el hecho de que esté grande y fácil a lo mejor también está pensado por ese lado, ¿no? Puede ir por ahí, sí. Puede ir por ahí, para facilitar el uso, claro. Pero también es eso, botón rojo en medio de la pantalla. Bueno, ¿qué ocurre si tocamos el botón? Vamos al grano. Si tocamos el botón, lo que va a pasar es que acudan inmediatamente los servicios de emergencia a nuestra posición GPS a iniciar un rescate, porque considerarán que estamos en un verdadero aprieto y por eso hemos pulsado el botón. Me estás diciendo que esta aplicación diseña un botón mediante el cual, si tú pulsas, directamente se activa un servicio de rescate. Directamente lanzas tu ubicación a los servicios de rescate que tengan registrado, ahí voy, y ellos entenderán como que esa señal la has lanzado porque estás en una verdadera urgencia. ¿No hay una comunicación previa a salir esos medios de ellos hacia ti para corroborar que eso no es un error, de que no has pulsado por un fallo ni nada de esto? ¿Esto es directo? Vamos a ver, si tú pulsas el botón rojo, lanzarás una señal de tu ubicación GPS, de tus coordenadas, a los servicios de emergencia. Ellos, lógicamente, por si se trata de una señal, una falsa alarma, intentarán ponerse en contacto contigo, ya que lo que les llega a ellos es una señal de tus coordenadas vía SMS.
ellos contactarán con el número al que le ha llegado el SMS, intentarán ponerse en contacto contigo, tú puedes decir, mira, lo he pulsado sin querer, de verdad, lo siento, uh-huh. ha sido un error, te echarán una bronca bastante importante porque están no para atender estas nimiedades, uh-huh. y pasarás a otra. Si te encuentras sin cobertura, ahí entramos en un problema porque no podrás contactar con ellos para decirles, perdona, que es que ha sido un error. Claro. Entonces intentamos evitar por todos los medios tocar este botón hasta que no estemos totalmente... Jodidos. Esa es la palabra. Los gastos por parte de quien corren en un tipo de... en un botonazo de estos. Toco el botón, a partir de ahora, el clink clink de la caja registradora, ¿a cargo de quién? Está cambiando la legislación, actualmente está cambiando bastante. Qué buena. Porque se está empezando a regular bastante esto porque, vamos a ver, yo soy escalador, conozco escaladores que no saben llegar a un sitio, saben que no van a llegar... Y dicen, bueno, yo lo intento, total, si no, llamo al helicóptero y me sacas de aquí. Uh-huh. Eso ya está desapareciendo. Ya si tú entras, tú pides un helicóptero, ese helicóptero te recoge, por supuesto, como cuando pides una ambulancia, la ambulancia te recoge y luego ya veremos. ¿Sí? Pues el helicóptero te recoge, te rescata y luego te llegará, digamos, la factura a casa. Esa factura varía de cada comunidad autónoma a cada comunidad autónoma. En uh-huh. Madrid hasta por ahora no se están pagando los rescates en un 80% de los casos. Pero... A ti te no se están pagando, perdona, quiere decir que no se le está cobrando al rescatado. No se le está cobrando al rescatado. Vale. En general, en la zona norte de España, etcétera, que hay un mundo de montaña más avanzado. ¿Sí? Sí que si tú no consigues demostrar que ese rescate realmente era necesario y no era una imprudencia o una irresponsabilidad por tu parte, pues se te cobrará a ti la factura. Uh-huh. Es relativamente muy muy fácil demostrar tu, digamos, inocencia para no pagar ese rescate. A poco que vayas un poco bien vestido, llevas unas buenas botas, llevas alguna vestimenta, lleves bastones, todos esos son indicios de que tú ibas bien preparado a la montaña, pero que has tenido un accidente y estás torcido y te tienen que sacar de ahí. Pero bueno, eso es otro... Ya entraremos en eso. Como digo, teníamos aquí la aplicación, ¿verdad? ¿Sí? Pues arriba, en el menú de arriba, en la parte de arriba del visor de la aplicación, tenemos el propio icono de Alpify, pinchamos en él y nos dice que estamos en activo, ¿vale? Si pinchamos en nuestro perfil, hay un icono que es como una personita de nuestro perfil, uh-huh. ahí tenemos nuestro nombre, nuestro correo, nos dice que escribe lo que consideres importante notificar. Por ejemplo, tu grupo sanguíneo, tú si tienes alguna enfermedad cardíaca... Se ha sido la pierna, estoy que me voy a dar la cadera... La pierna rota, ¿no? Eso es. Una persona de contacto muy importante, yo por ejemplo aquí tengo a mi padre, no le hará puta gracia cuando le llegue el rescate, pero bueno, a él le van a llamar en caso de que a mí me tengan que rescatar. Y puedes añadir tantos contactos de emergencia como tú quieras. ¿Por qué es esto importante? Porque según envíes la llamada de emergencia... A los servicios de emergencia, al 112, le va a llegar toda esta información de golpe. Tiempo ganado. Cuanta más información tengan ellos, más tiempo ganas tú en cuanto a tu rescate. Más allá de esto, tenemos, por ejemplo, el teclado donde añadimos servicios de emergencia. Yo tengo guardado el 112, puedes poner el 911, el teléfono del Grain, lo que tú necesites. Y a la derecha del todo tenemos la opción del mapa. Le pincháis en la opción compartir ruta y os pone vía email, Facebook, Twitter, WhatsApp. Pincháis en WhatsApp y yo decido enviar mi ruta aquí a mi compañero Pepe, por ejemplo, ¿vale? Ahora mismo estoy compartiendo mi ruta con Pepe. A Pepe inmediatamente le llega este mensaje. ¿Me llegó? Sigue mi ruta hoy utilizando la aplicación de seguridad Alpify. Pincha en el enlace y en ese enlace lo que le sale es... static.alpify.com me abre una pantalla con un mapa. Eso es. El mapa de mi situación actual. En ese mapa aparece el tiempo de recorrido que yo llevo iniciando mi ruta desde que inicié la aplicación y activé el GPS, que en este caso han sido 8 minutos. La distancia recorrida, 0,0 kilómetros. Evidentemente, ahora mismo estoy sentado en una silla y no me he movido. Tiempo... ¿De expiración? Tiempo de expiración, tiempo en el que desaparecerá este mensaje porque se creerá que ya no es útil, que te dan 24 horas. Sí, sí, es una cuenta atrás, ¿eh? Es una cuenta atrás, digamos. Uh-huh. Este mensaje se autodestruirá en 24 horas. El nivel de batería, muy importante, el nivel de batería con el que yo emití este mensaje de socorro, lo he emitido con un 33% de batería. Este mensaje, si yo lo emito con un 33% y estoy en la cima de Peñalara...
Mi padre entiende que, o Pepe en este caso, entiende que voy bastante justo de batería para volver al coche, al parking, con suficiente batería y con el teléfono encendido. Entonces, puedo identificar que puedo llegar a estar en un aprieto y voy a estar un poquito atento a que me dé un feedback de que ya ha regresado al coche sano y salvo. Nos estás hablando de un punto fuerte de Alpify, que es saber cómo gestionar la batería de la persona que se encuentra en riesgo, ¿no? Justo. Que te está informando. Me parece un aciertazo. ¿Por qué tenemos esta opción? Porque es muy interesante que, ya que es una aplicación del mundo de la montaña, pues tiene que saber venderse de algún modo. Tiene que ser, atrayente para todos los usuarios. A mí es atrayente porque trabajo en la montaña y esto me puede salvar la vida en un momento dado. Pero a esa persona que sube un día a Nava Cerrada a echar el domingo, echarse una foto y bajar... Puedes decirlo, el dominguero, lo podemos decir. El dominguero, pues a esa persona le interesa... pues compartir su ruta con sus amigos, hablar un poquito de que subió a la montaña, me subió este pico y he bajado. Por eso Alpify tiene una opción muy... urbanita. Muy urbanita, te da la opción de compartir mi ruta con amigos y familiares. ¿Esto te viene bien para eso o te viene bien para mandárselo a tu madre? Entonces, tu madre, que ¿dónde vas? ¿Dónde has estado? Pues esto, tú, en el momento que inicias la aplicación, está automáticamente grabando tu ruta, cada 3 minutos emite una señal, y esa señal lo que hace es grabar tu posición. O sea, ¿me estás diciendo que es posible que el desarrollador de esta app fuera una madre pesada? Puede ser perfectamente. Vale. Se puede atar a la espalda de una zarigüeya. ¡Corre, zarigüeya, sé libre! Pues esos son un poco los usos de Alpify. Lo más importante de Alpify que yo querría recalcar, y aquí aprovecho para desmentir un mito que cada vez que lo dicen muere un gatito. Este mito es el de que el 112 tiene señal en toda España. Eso es mentira rotunda. ¿Por qué nace Alpify? Porque tú, cuando realizas una llamada normal para pedir un rescate o una emergencia al 112, tú llamas y te contestan, ¿verdad? Eso es. Te contesta, hola, 112, servicio de emergencias, ¿qué necesita? Te hacen una serie de preguntas de seguridad. Vamos a intentar responder esa pregunta de seguridad tranquilamente, pausado, que ellos la necesitan, que no va a venir bien, aunque parezca que estamos perdiendo el tiempo. Tú respondes esas preguntas de seguridad. Pero si en algún momento se corta la llamada, ellos no tienen realmente... piensa que tú, o sea, que al 112 le llama tanto la abuela que se cae por las escaleras como el que está perdido en Cercedilla. Pues ese 112 no sabe si tiene que mandar un jeep o tiene que mandar un helicóptero. No sabe tu latitud, no sabe tu longitud, tus coordenadas, al fin y al cabo, para mandar esa posición precisa. Yo, por ejemplo, pues sí que intento tener otras aplicaciones que me digan exactamente cuáles son mis coordenadas a la hora de mandar un rescate, pero la gente de a pie no lo sabe. En el momento que tú inicias tu ruta de domingueo, tú subes, tú inicias tu Alpify para grabar tu ruta por lo que sea, para hacerte el selfie y mandárselo a la mamá o mandárselo a la novia. Muy bien, te pasa algo, tienes una torcedura de tobillo, te tienen que sacar de ahí, llamas al 112. Pues al 112, aparte de llegarle esa llamada, lo que llegan automáticamente son tus coordenadas, porque se están grabando por GPS por la aplicación. Esa es la parte realmente buena de Alpify. Lo que yo quería decir es que el 112 es falso que tenga total cobertura, como que aunque tú no tengas cobertura, puedes llamar al 112, siempre habrá señal para llamar al 112. Eso es mentira. Sí es cierto que el 112 tiene mayor cobertura que tu propia línea de red. ¿Por qué? Porque tú trabajas, por ejemplo, con Movistar. Y tú llegas a un punto arriba en la montaña que no tienes señal, no tienes cobertura, porque la antena de Movistar no llega allí. Sin embargo, el 112 lo que hace es triangular todas las señales que existan en ese perímetro cercano a ti, en esa posición que está cerca tuya. Entonces, coge la de Movistar, coge la de Vodafone, coge la de Orange, y si hay alguna que tenga cobertura, bien, podrás establecer la llamada. Si no, si no coge ninguna, no podrás establecer la llamada, y es falso que en todos los casos posibles tú puedas llamar al 112. Yo creo que nos hacemos una buena idea de cómo funciona la aplicación y sobre todo destacar esto último, que envíe una información completa a un familiar o un contacto cercano de todos tus actos, de todos tus registros, salida, carga de batería, latitud, posición, tal. Aparte de todo eso, tiene un pequeño fallo, como todo, no es perfecto, y es que no vas a encontrar señal, esto es importante, en todos los sitios. Al 112 sí que llegan tus coordenadas, estés donde estés, porque no estás trabajando con línea de teléfono, estás trabajando por otro medio que ahora veremos. Vale. Sin embargo, si tú quisieras hacer una llamada por la vía normal, por teléfono, al 112, ahí se puede producir el caso de que tú no recibas la cobertura necesaria para llamar al 112. Exacto.
Ah, o sea, yo estoy con el WhatsApp en la montaña y a veces no tengo datos. Como una aplicación, o sea, si no tengo datos también manda mi ubicación que he tenido, o cómo iría eso. Sí. ¿Con datos puedes en funcionar? Ese caso, ahí es cuando tendríamos que utilizar el botón rojo famoso que no hay que pulsar en ningún caso. Ocupa la mitad de la pantalla. Tú intentas llamar al 112 y no puedes contactar con ellos porque no hay cobertura, ellos no pueden recibir, no pueden triangular tu posición con ninguna antena telefónica y no se puede llegar a donde tú estás. Tú tienes la opción de pulsar el botón rojo de emergencia y a ellos sí que les llegará esa información. ¿Cómo se produce esto? Porque en vez de utilizar la cobertura, utilizan tu línea de teléfono y a ellos les llegará la información de tus coordenadas vía SMS. Uh-huh. Si yo pulso el botón emergencia, le llega tanto al servicio de emergencias que yo tengo guardado, que en este caso es el 112, como a mi contacto de emergencia. Es decir, si me doy al botón rojo para pedir un rescate porque me ha pasado algo y no tengo cobertura, le llegarán mis coordenadas tanto al 112 como a mi padre. Mi padre flipará y el 112 traerá un helicóptero, porque entenderá que si yo he tenido que pulsar el botón rojo es que no tenía cobertura, que puede ser una zona inhóspita, como puede ser la montaña, y lo primero que hacen es mandar helicóptero. Una pregunta que a mí me preocupa, porque yo soy un afectado por la poca duración de las baterías de los teléfonos móviles. Es más, llega un momento en el que tú mismo te ves obligado a instalarte una aplicación, pero desinstalarte otra, tener la cosa un poquitito así con poca actividad, porque es que si no, se la fulmina, ¿no? Consume mucha batería, nos estás hablando de una aplicación potente, que tiene un montón de parámetros de registro y demás. ¿Esto va a acabar con la batería rápido? ¿Gestiona bien este tipo de cosas? Mucho o poco ya va en función de lo que tú valores tu vida. Consume todo, mucho, claro. Es un 50% mucho desde la batería tu móvil tu vida, sí, ¿no? Cada uno. Yo, 64%. 64% ya valoramos como mucho, ¿no? O sea, a partir de ahí, o 42, el sentido de la vida. Vamos a ver, en este caso, para ser objetivos, en dispositivos Android, con la aplicación en reposo, es decir, sin manipularla para nada, simplemente teniéndola en ejecución mientras tú caminas, etcétera, consumiría entre un 7 y un 10% de la batería total, en modo espera, en modo reposo. Hablamos de aplicaciones que consumen batería. Consume batería, es cierto. Y en dispositivos iOS, un pelín más, entre un 10 y un 21% de la batería de todo el día. Sí, es cierto que lo que más consume al final no es tanto batería, sino datos GPS, o sea, datos móviles por el tener el GPS en funcionamiento. Pero lo que yo digo, si al final tú valoras lo que te interesa a tu vida, si te quieres dejar unos pocos de datos para estar a salvo o no. Y luego el contexto, que bueno, estamos en un contexto que vamos de ruta en medio de la montaña, la cobertura a veces no suele ser buena. ¿Y a qué estás yendo, no? He dicho muchas veces, a por setas o a por Rolex. No creo que alguien se vaya a descargar un vídeo de YouTube cuando estás en la Peñalara. Bien, avanzando un poco en la aplicación, encontramos el iconito de un mapa. Si pulsamos en este mapa, puedes encontrar a todos los usuarios que en ese perímetro de situación en el que tú te encuentras están o tienen encendida la aplicación Alpify. Entonces tú sabrás que a 100 metros tuya está fulano, está mengano, pero detrás de todo esto hay una verdadera razón importante y de seguridad por la cual han incluido esta opción. Uh-huh. Esta opción viene incluida porque, al igual que tú puedes ver en el mapa una persona en tu zona que esté utilizando Alpify, también puedes ver si esa persona ha pedido un socorro, está en una situación de emergencia, entonces tú, exacto, podrás ir en su ayuda. Acudir en su ayuda podrás o deberás, porque si tú no tienes la moralidad necesaria para acudir en su ayuda, te la impondrán por el derecho de la omisión del socorro, porque te metes en un lío si no acudes a por él. Por eso, de cara a lo que nos gusta la montaña, es genial, porque tío, tienes la capacidad de ver quién está ahí y de su busca. Y ya no, a mí que me gusta mucho el rollo de la montaña, ya de cruzarte con alguien y buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está la ruta? Que tienes un contacto como más personal, ¿no? Y le preguntas y tal, pues encima puedes llegar a pues ayudar a alguien por la montaña. Me parece espíritu montañero 100%. Bueno, y a nivel de sentimiento de pertenencia, ¿no? Lo que tú dices. Abres una aplicación, ves más puntitos como el tuyo y es como que al final te da, ¿no?, ese de sentimiento comunidad. De comunidad. Eso justo, es. Eso es. Es pues al final el objetivo de toda red social, encontrar una comunidad, en este caso en la montaña. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué protocolo tenemos que seguir cuando vemos un accidente?
¡Pas, pas, pas, pas! Pues sí, el protocolo PAS. El protocolo PAS son tres siglas que vienen de proteger, alertar y socorrer. Y este es el protocolo que hay que seguir sí o sí. Igual que os decía la importancia de respetar el turno de llamada que tiene el 112 cuando se está preguntando, que lo pregunta por algo, también hay que seguir este protocolo. Yo no puedo socorrer directamente a Pepe. Pepe se ha hecho un esguince de tobillo. Yo sé que estamos en un entorno seguro, dentro de lo que cabe. No hay incertidumbre a la hora de yo rescatarle. Pero eso no puede ser así en todos los casos y hay que intentar promover un protocolo de actuación para casos en los que peligra mi seguridad a la hora de rescatarte a ti. Por eso, proteger. Proteger sería proteger el entorno del rescatado. Es decir, tú, por ejemplo, proteger para mí. Para que yo, al rescatarte, no sufra ningún daño, porque ya, si estamos los dos mal, ya sí que se acabó el lío. Suena así de crudo, pero mejor que estés tú mal a que estemos los dos mal y no podamos salir claro, ninguno bien del tema. Pepe se tropieza con una pierna, se rompe y tú, ¡ah, qué va! Vas corriendo, te tropiezas con la misma piedra. Efectivamente. O sea, después 20 personas con el tobillo. Ahí está, proteges la zona, ves que es seguro, etc. Alertar. Alertar a los servicios de seguridad. Botoncito rojo de la aplicación Alpify. Mando mi señal de emergencia. Ya está. No, botoncito. Sigo insistiendo en que el botón pequeño botón no es. Bastante grande de emergencia. Eso, es ya que me sale muy bien. Y ahora le damos a... pasamos a la parte del protocolo de socorrer. Ahora ya sí, una vez he protegido el espacio para no dañarme yo, ya he llamado a los servicios de emergencia, ya voy a rescatar a Pepe. Tengo a Pepe a mi lado, pero he tenido que pasar por todo esto para que la seguridad del rescate tenga efectividad. Eso está pensado, hay alguien que le ha dado vueltas y tiene su porqué. Eso está. Ah, pues ahora sería iniciar lo que sería el rescate. Willy, que completa, ¿no?, la aplicación que nos presenta Marcos. Pues la verdad es que es fascinante, muy útil. Tiene un montón de opciones. Creo que ha pensado en todas las problemáticas posibles. Batería, cobertura... peligrosidad, el índice de importancia también, gente próxima, la generación de una comunidad. Es que está muy complicado. Hasta que llega el helicóptero, quizás haya a nada de ahí otras personas que van a hacer una asistencia directa. Precisamente de eso me gustaría hablar, a lo mejor ya extenderme en próximas secciones de La Madriguera. ¿Qué hacer entre la llegada, o sea, la emisión de la señal de socorro y la llegada del helicóptero? Facilitar el trabajo a la gente que rescata. ¿Cómo facilitarle el trabajo a los rescatadores? ¿Cómo actuar? ¿Cómo reclamar, o sea, mostrar tu presencia al helicóptero para saber que deben, que es aquí el punto exacto donde debe bajar el rescatador o que deben pasar de largo porque no estáis aquí? Un poco como las gotas cuando hay un accidente. Un protocolo de actuación en un rescate de montaña. ¿Cómo seguir esos pasos previos, ese protocolo necesario para facilitar el trabajo a los rescatadores? Qué cosas tan interesantes que me aventuro a decir que incluso se deberían enseñar en las escuelas. Son técnicas de seguridad lógica y cotidiana. Y hoy más que nos lanzamos en tropel a la montaña y sabe Dios de qué manera y con qué medios y sin conocer estas cosas tan interesantes, Marcos. Me encanta el concepto que emite Marcos, de que la montaña es un sitio de recreo, por muy cercano que se está haciendo, porque es un ocio nuevo, ella no va a decir, bueno, ahora que está de moda ocio, voy a ser más clemente y no voy a ser el peligro que he sido siempre. Efectivamente, la montaña que por ir un domingo y que ese domingo vayamos todos, no va a ser menos peligrosa o menos con menos peligros que un lunes, que solo vayamos tú y yo. Bueno, me gustaría que a los oyentes les dijeras simplemente si tiene algún tipo de coste, si esto es gratuito, cómo encontrarla. Aunque de esto ya se ha hablado, pero bueno, por dejarlo bien claro. La aplicación la encontramos súper fácil en dispositivos Android, en el Play Store. Simplemente poner Alpify, A-L-P-I latina F-Y, es la primera que nos sale. En dispositivos iOS lo mismo, no supone ningún coste y esas son, pues... Una de las muchas ventajas que tiene y por ello se está pues intentando promocionar cada vez más. Hay numerosas plataformas en las que se está anunciando. Se está anunciando en YouTube, donde nació su primer vídeo promocional, en televisión, en radio. Cada vez más se está intentando promocionar esta aplicación porque se ha visto realmente los verdaderos usos y beneficios que puede suponer a un mundo tan accesible y a la vez peligroso como es el de la montaña.
que las redes informáticas se mojen en esto, en promover y publicitar, ya casi uno lo ve lógico. Pero verlo en televisión, como yo lo vi, a mí me dio la clave y el pistoletazo de salida de una aplicación que importa al gobierno, porque esto fue una televisión pública. Ya denota su verdadera importancia. Eso es. Yo destacaría esta aplicación sobre el resto porque hay gente preocupada en que la tengamos. Y eso ya nos dice algo, ¿no? Y mirándola es con forma de una gota roja con una exclamación blanca. Ese es su iconito de escritorio. Eso es rojo y forma de gota. Muy bien. Nota invertida. Si activamos nuestra señal, en el mapa nos aparecerá una A grande, una A como de alerta del usuario que esté cercano a nosotros que necesita ayuda. Pues a mí me queda darte las gracias por contribuir a hacernos la vida y el disfrute de la naturaleza más fácil. Has empezado por un arranque muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Muchas gracias. Porque lo vivo te conmueve. Estás escuchando La Madriguera. Creedme cuando os digo que para un amante de la naturaleza existen pocas cosas más gratificantes que dedicar el tiempo vivido a contar lo que para él se convierte en una auténtica filosofía de vida. Naturalistas, ecologistas, científicos o montañeros, ¿qué más da la etiqueta? Lo importante es ser, estar y saber sumar. Por nuestra parte, prometemos buscar temas sugerentes que susciten interés y pellizquen suavemente a aquellos que nos escuchan. Hasta aquí nuestra primera aventura. Esperando que os haya gustado, se despide Pepe Sacristán. Nos vemos nuevamente en La Madriguera.